investigamos, digamos, con los jóvenes, que también por qué la provincia de Misiones no cuenta con la contemplación de los derechos indígenas dentro de la provincia de Misiones. Y eso es también lo que nos lleva a trabajar, digamos, fuertemente por los derechos indígenas. Sabemos que somos un pueblo olvidado, pero que también somos fuertes porque venimos desarrollando constantemente nuestra forma de ser, la cultura, la tradición, todo lo que hemos practicado como indígenas, digamos, que llevamos en práctica todos los días. Y eso también nos llevó a llegar a la Cámara de Diputados, hablar con los legisladores, decir y contar la verdad, cuál es la historia, cuál es la exclusión, digamos, de los pueblos indígenas que hoy están luchando por querer incluir el derecho indígena dentro de la Constitución provincial, que son más de 40 comunidades que venimos exigiendo a la provincia que nos devuelvan el derecho indígena, porque sabemos que no es ajeno, porque es nuestro, y creemos que después de 600 años de avasallar nuestra cultura, de invadir nuestra costumbre, que es tan importante para nosotros, es sagrado, y eso queremos rescatar, pero con esa palabra escrita, pero no queremos más en verso, digamos, queremos que esta palabra sea contemplada dentro de la Carta Magna de la Constitución Provincial. Derecho a la educación bilingüe, esa educación bilingüe que hoy lo tenemos, que no lo llevan a consideración dentro en papel, digamos, que esa educación tan importante que lo recibimos desde niños, que nos enseñan nuestros abuelos, nuestros padres o los líderes espirituales, digamos, que también ellos son los que nos enseñan, y eso es para nosotros educación bilingüe. Y otros que también consideramos que hoy por hoy no se respeta el territorio indígena, donde se hacen las prácticas tradicionales, la caza, la pesca, la recolección de frutas y miel, que es indispensable como medicinas y alimentos, para que nuestros hijos, como sucede hoy en Iguazú, que mueren de desnutrición. Y esto también pasa por eso, porque no existen selvas, no es porque no comen, sino que comen alimentos del mercado, y ese no es alimento. Creemos que el cuerpo indígena o el espíritu indígena necesita del monte, de la naturaleza, y eso queremos que se respete. Sabemos que somos preexistentes y nos avasalla nuestro territorio, y sabemos que es nuestro patrimonio. No solamente el patrimonio indígena, sino el patrimonio de todos los misioneros, que hoy lo necesitamos muchísimo, de la naturaleza. En cada sociedad están las bocas, ustedes son los primeros habitantes de la tierra argentina, y nunca lo han reconocido nuestro derecho. Y eso es la lucha que venimos haciendo. Que cada cultura no son inferior o superior, sino que son cultura distinta. Eso lo sabemos muy bien nosotros también, y sino que hay otras personas que consideran que su cultura es superior a otra, y esto nunca lo hemos pensado nosotros, por lo menos. Por eso es que nunca hemos aprendido a discriminar a nadie. Somos un pueblo que hemos nacido para vivir, ¿no? Que no nacimos para luchar, digamos, pero lamentablemente hoy tenemos que estar luchando. Y como nosotros también somos elegidos por la comunidad, por los caciques representantes, con nuestra obligación de ir y presionar y hablar. Entonces, esto también para nosotros es un trabajo muy difícil, pero también lo hacemos, digamos, con amor a nuestra gente, digamos.